Hola, bienvenidos a la hora del cuento de la Biblioteca Pública Piloto. Hoy vamos a leer una versión de un cuento que muchas personas ya conocemos. Se llama Los tres cerditos y el lobo feroz, pero hoy vamos a leer la versión contraria. Vamos a leer Los tres lobitos y el cochinito feroz, una versión muy divertida de esta historia que ya todos conocemos. Vamos a dar entonces inicio a esta maravillosa historia. Había una vez tres tiernos lobitos de piel mullida y rabos de pelusa que vivían con su mamá. El primero era negro, el segundo era gris y el tercero era blanco. Un día la loba llamó a los lobitos y les dijo: «Mis hijos, es hora de que salgan a recorrer el mundo. Vayan y construyan su propia casa, pero tengan siempre mucho cuidado con el cochino feroz». «No te preocupes, mamá, tendremos cuidado», dijeron los tres lobitos y se fueron a recorrer el mundo. Muy pronto se encontraron con un canguro que estaba empujando una carretilla llena de ladrillos rojos y amarillos. «Ay, por favor, ¿podrías regalarnos algunos de tus ladrillos?», preguntaron los tres lobitos. «Por supuesto», dijo el canguro y les regaló ladrillos rojos y amarillos. Los tres lobitos construyeron entonces una casa de ladrillos. La primera casa que construyeron los tres lobitos era de ladrillos. Justo al día siguiente, el cochino feroz pasó merodeando por el camino y vio la casa de ladrillos que habían construido los tres lobitos. Los tres lobitos estaban jugando al croquet en el jardín, pero cuando vieron al cochino feroz, corrieron a su casa y cerraron la puerta con llave. El cochino tocó la puerta y gruñó: «Lobitos, lobitos, déjenme entrar». «No, no, 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 no», contestaron los tres lobitos, «es nuestra casa y no puedes pasar». «Entonces soplaré y resoplaré y la casa derribaré», dijo el cochino. Los tres lobitos no abrieron y el cochino sopló y resopló, resopló y sopló, pero la casa no se cayó. Pero por algo le decían feroz al cochino feroz, así que trajo un martillo gigante y derrumbó la casa. Los lobitos apenas si lograron escapar antes de que les cayeran los ladrillos. Estaban muertos de miedo. «Ay, no, tendremos que construir una casa más fuerte», dijeron. En ese momento, vieron a un castor que estaba mezclando cemento. «Ay, por favor, ¿podrías regalarnos un poco de tu cemento?», preguntaron los lobitos. «Por supuesto», contestó el castor y les dio baldes y baldes llenos de cemento espeso y pegajoso. Así, los tres lobitos construyeron una hermosa casa de cemento. Apenas habían terminado, el cochino feroz pasó merodeando por el camino y vio la casa de cemento que habían construido los tres lobitos. Los tres lobitos estaban jugando al bádminton en el jardín. Cuando vieron que venía el cochino feroz, corrieron a su casa y cerraron la puerta. El cochino tocó el timbre, din don, y dijo: «Lobitos miedosos, déjenme entrar». «No, no, 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 no», contestaron los tres lobitos, «es nuestra casa y no puedes pasar». «Entonces soplaré y resoplaré y la casa derribaré», dijo el cochino. Los lobitos no abrieron y el cochino sopló y resopló, resopló y sopló, pero la casa no se cayó. Pero por algo le decían feroz al cochino feroz, así que trajo un taladro gigante y derrumbó la casa. Los tres lobitos apenas si lograron escapar, pero estaban muertos de miedo y sus rodillas temblaban y temblaban. «Ay, no, construiremos una casa más fuerte», dijeron porque eran muy tenaces. En ese instante vieron un camión lleno de alambres de púas, barras de hierro, placas blindadas y pesados candados. «Ay, por favor, ¿podrías regalarnos un poco de alambres de púas, unas cuantas barras de hierro, varias placas blindadas y algunos pesados candados?», preguntaron los tres lobitos a un rinoceronte que manejaba un camión. «Por supuesto», dijo el rinoceronte y les dio mucho alambre, barras de hierro, placas blindadas, pesados candados. Y como era un rinoceronte generoso y de buen corazón, también les regaló plexiglás y unas cadenas de acero reforzado. Así, los tres lobitos construyeron la casa más fuerte que se podían imaginar. Se sentían tranquilos y completamente a salvo.
Al día siguiente, como de costumbre, el cochino feroz pasó merodeando por el camino y vio la casa que habían construido los tres lobitos. Cuando los lobitos vieron al cochino feroz, corrieron a su casa, cerraron la puerta con seguro y le pasaron los 67 candados. El cochino apretó el intercomunicador y dijo: "Lobitos miedosos, de rodillas tembleques, déjenme entrar". "No, no, 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 no", contestaron los tres lobitos, "es nuestra casa y no puedes pasar". "Entonces soplaré y resoplaré y la casa derribaré", dijo el cochino. Pero el cochino sopló y resopló y la casa no se cayó y además los lobitos no abrieron. Pero por algo le decían feroz al cochino feroz, así que trajo dinamita, la puso junto a la casa, encendió la mecha y la casa explotó. Los lobitos apenas si lograron escapar, estaban muertos de miedo y se habían quemado sus rabos de pelusa. "Ay no, tal vez nos hemos equivocado con los materiales", dijeron. "Tenemos que probar algo distinto, ¿pero qué?". En ese momento vieron a un flamingo que pasaba arrastrando una carretilla llena de flores. "Ay, por favor, ¿podría regalarnos algunas flores?". "Será un placer", contestó el flamingo, y así fue como los tres lobitos construyeron una hermosa casa de flores. Una pared era de jazmines, la otra de narcisos, la otra de flores de cerezos, el techo estaba hecho de girasoles trenzados. Hicieron además una alfombra de margaritas, pusieron nenúfares en la bañera y azucenas en la nevera, en una casa un tanto frágil y se mecía con el viento, pero era muy hermosa. Al día siguiente, como de costumbre, pasó el cochinito feroz merodeando por el camino y vio la casa de flores que habían construido los tres lobitos. Tocó la campanilla, tilín, tilín, y dijo: "Lobitos miedosos, de rodillas, tembleques y rabos chamuscados, déjenme entrar". "No, no, 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 no", contestaron los tres lobitos, "es nuestra casa y no puedes pasar". "Entonces soplaré y resoplaré y la casa derribaré", dijo el cochino. Pero al tomar aire para soplar, sintió el suave aroma de las flores. Era fantástico. Y como el perfume le quitó el aliento, tomó más y más y más aire. Y en vez de soplar, comenzó a olfatear. Aspiró profundamente hasta que estuvo lleno del fragante aroma. Entonces su corazón se enterneció y se dio cuenta de lo malo que había sido en el pasado. En otras palabras, se convirtió en un cochinito buenote. Empezó a cantar y a bailar tarantela. Miren acá al cochinito bailando. Al principio, los tres lobitos desconfiaron pensando que podía ser un truco del cochino feroz, pero pronto se dieron cuenta que el cochino había cambiado de verdad. Salieron corriendo de su casa, se presentaron y se pusieron a jugar con el cochino. Primero jugaron a la pelota, luego saltaron cuerda y cuando todos se cansaron, invitaron al cochino a pasar a su casa. Allí le ofrecieron té de hierbas y frutas silvestres y lo convidaron a quedarse con ellos el tiempo que quisieran. Y así fue como vivieron todos juntos y felices para siempre. Y colorín colorado, esta maravillosa historia se ha terminado.